Este es el tráiler de PlayerUnknown's Battlegrounds que enseñaron en la conferencia de Microsoft en el E3 hace un par de días y vamos a analizar todo lo que hemos visto. Lo primero de todo, el escudo balístico, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y además nos dan algo más de información. Nos dicen que es una herramienta para crear coberturas y que además se podrá usar simultáneamente con pistolas, SMGs, armas a melés y granadas. Eso quiere decir que mientras llevamos el escudo podremos disparar con pistolas, con SMGs como la WMP, la Vector y demás, con armas a melee como la sartén, el machete y tal, y también podremos lanzar granadas mientras nos cubrimos con el escudo. Pero también nos dicen que el escudo balístico tomará un slot de arma principal. Esto quiere decir que no podemos llevar, por ejemplo, M4 CAR y además el escudo balístico, sino que tendríamos que sacrificar una de las dos armas y, por ejemplo, dejar el CAR y llevar M4 más el escudo balístico. Pero no podríamos disparar con el escudo a no ser que llevásemos una pistola. Un combo que sí que nos dejaría disparar con el escudo más un arma principal sería, por ejemplo, llevar como arma principal una WMP, una Vector o una Tommy Gun y después tener el escudo. Y si además tenemos pistola, arma a melee y granadas, lo podríamos hacer todo cubriéndonos con el escudo con este combo. Y por último nos dicen que el escudo balístico lo añadirán solo para War Mode, tanto para PC como para Xbox. Esto quiere decir que por fin el modo guerra, el War Mode, llegará para Xbox, que es este modo que es como un duelo a muerte por equipos, que ya sales con armas y respawneas cada 30 segundos. Y supongo que lo que harán es que lo probarán en el modo guerra, en el War Mode, y si a la comunidad le gusta, lo acabarán añadiendo en el modo normal. Y ahora vamos a la parte más importante del tráiler, que es el mapa nuevo, el mapa de la nieve. Aunque nos han dado bastante poca información, solo nos han dicho que el mapa está en una etapa temprana de desarrollo, o sea, que aún queda muchísimo para que esté acabado y que esperan tenerlo tanto para PC como para Xbox este invierno. Y que además esperemos nuevas mecánicas en este mapa. Y si os fijáis en el tráiler, hay pisadas de enemigos, así que a lo mejor, y solo a lo mejor, una de las mecánicas de las que están hablando es que se pueda rastrear pisadas de enemigos, pero habrá que esperar a tener más información para saber de qué mecánicas están hablando. Y ya por último, nos hablan del tercer mapa, el mapa de la jungla, que se llamaba Savage, ahora se llama Sandhawk, y nos dicen que por fin llegará a PC el día 22 de junio y que para Xbox llegará a finales de verano. Y esta es toda la información que nos han dado los chicos de PlayerUnknown's Battlegrounds, y en los comentarios me gustaría que me dijeseis qué os ha parecido el mapa de la nieve, el escudo balístico y lo que hemos visto en el tráiler. Así que por mi parte, nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, gente.